nosotros. Es una gran alegría, es una satisfacción poder compartir con ustedes este espacio ingresando al séptimo año consecutivo de En Defensa de Sus Derechos, que es el programa de nuestra asociación, la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores, En Defensa de Sus Derechos, de ahí el nombre. Y junto con Ricardo Vago, buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Carlos. Una alegría cuando uno cuenta que hace 7 años que empezamos los jueves a las 7:30 de la tarde. Una cosa así. Los jueves 7:30 de la tarde, y fue derivando a estos horarios nocturnos, a las 9 de la noche después del noticioso. Antes estábamos antes del noticioso y ahora estamos después del noticioso. A la hora de la cena. Sabemos que a muchos, con la temática que abordamos, a veces cuesta completar la cena, sobre todo cuando hablamos de aumentos y cuestiones, bueno, las cuestiones relativas a usuarios y consumidores fundamentalmente son ríspidas y muchas veces tiene que ver con estos temas. Nosotros, y la idea en este nuevo ciclo, el séptimo año que ingresamos a Telared, pretendemos también mezclar, como lo hicimos en el transcurso del año pasado, no solo la temática de usuarios, sino abordar de los derechos de los ciudadanos, de los vecinos, que es nuestra preocupación y es la razón de ser de nuestro trabajo en la asociación. Exactamente. Va a haber nuevos integrantes, va a haber columnistas y también, bueno, los columnistas, el doctor Esteban Ballarino. Esteban Ballarino, de Ituzaingó, que va a plantear como abogado, que es el abogado de nuestra asociación. Después va a estar el licenciado Alberto Novo. Vecino también de San Miguel. Vecino de San Miguel, que es un especialista en toda la problemática del agua. Va a estar Jennifer Vago. Que es quien atiende nuestra oficina en Saavedra 87. Que es la señorita que atiende nuestra oficina de Saavedra 87. Y es la que prepara las notas y nos va a transmitir un poco el pulso de la oficina, que como sabemos estamos atendiendo gratuitamente, como siempre, asesorando gratuitamente sobre toda la temática de usuarios, y también a veces vienen problemas de derechos en general que tratamos en la medida de nuestras posibilidades de aconsejar, digamos. Bueno, un párrafo particular al iniciar este ciclo tiene que ver con el agradecimiento a Telered Moreno, que nos abre sus puertas, nos permite el espacio con absoluta libertad para trabajar, para difundir esta problemática. Siempre dispuestos, este año tuvimos que trabajar con respecto al horario de emisión y la verdad que obtuvimos la mejor de las voluntades para que esto saliera en estos términos, permitiendo que pudiéramos aparecer normalmente teniendo en cuenta nuestras particulares actividades. Necesitábamos salir al aire el martes a la noche y esto, bueno. Esto se logró gracias a la presencia de las autoridades de Telered, de Moreno, y realmente para nosotros es un agradecimiento, porque si no se nos hacía muy difícil la posibilidad de compaginar los horarios y algunos columnistas. Y bueno, y los chicos que están trabajando en el canal, en la cámara, Karina, Fernando, y todo el equipo que no se ve, pero que está presente, que nos auxilian, un agradecimiento muy particular. Esto muchas veces se dice por compromiso, pero la realidad es que hacen posible que esto salga al aire, y para nosotros es una alegría. Agradecemos siempre el trabajo que no es visible, pero que está presente en todas las emisiones. Muchas veces que a último momento están arreglando nuestros micrófonos porque llegamos tarde, esas cosas. Así que a todos ellos nuestra gratitud. Y bueno, hoy vamos a empezar con el programa con múltiples temas, Ricardo. Le vamos a pedir a... Además hay preocupación de los ciudadanos por el tema de los aumentos. Aumento de tarifas, el gas. Ahora vamos a hablar brevemente del gas. Y también hay buenas noticias. Hoy traemos buenas noticias para los usuarios de agua, por ejemplo.
Claro, justamente estuvo la semana pasada las autoridades de la nueva, digamos, empresa de servicios que la provincia creó, una unión. Bueno, eso lo vamos a hablar, después. Le vamos a pedir de ir una pausa al director y vamos, primero vamos con el tema del aumento de tarifa de gas y después vamos con una linda, que es una noticia que, digamos, en el mediano plazo va a beneficiar. Va a beneficiar principalmente porque es un toque de equidad en la tarifa de agua de AXA. Muy bien, le pedimos al director si podemos ir a la pausa. A la tarde. Segundo bloque en defensa de sus derechos y nuestro teléfono, que está abierto para todo el que quiera realizar consultas, es el 4-620-583. La pausa del verano nos hizo alterar 4-620-583 para todos los que quieran hacer consultas al aire. Y nuestra oficina, en Saavedra 87. Que ahora tenemos la novedad que los lunes estamos atendiendo por la tarde. Muy bien, ¿de qué hora? A partir de las, me parece que de las 2 de la tarde. Uh-huh. Y hasta las 5 de la tarde. Y después los demás días son como habituales, el miércoles y el viernes. De 9 a 12 horas. Muy bien. Tenemos aumento de tarifas, alarmas generales. Se publicaron números. También vamos a decir, dos tipos, se quitaron los subsidios y se aumentaron las tarifas. Pero vamos, digamos, son aumentos muy importantes, son muy, muy importantes, aunque los primeros números que se dieron, porque es un sistema intrincado el de la tarifa, vamos a reconocer, y es muy difícil de explicar, nosotros lo vamos a poner, no hoy, sino seguramente la próxima semana, categoría por categoría. Las posibilidades de aumento que tienen cada uno, siempre y cuando no reduzcan el consumo, que claro. Eso vamos a hablar en particular después. ¿Por qué no damos la primer noticia de la reducción del consumo? Porque el aumento es tan significativo que es preferible que pensemos que lo podemos evitar. Que lo podemos evitar. Podemos evitar este significativo aumento en la tarifa del gas, siempre y cuando generemos una reducción en nuestros consumos domiciliarios. Este aumento, que volvemos a decir considerable, podemos evitarlo por la mitad, siempre y cuando el nivel de consumo en nuestras casas esté rondando entre el 5 y el 20% de lo que consumimos en igual bimestre del año anterior. Es decir, si
Nosotros vamos a tener la complicación en el tercer y cuarto bimestre del año. Si nosotros nos fijamos nuestras facturas y en el tercer o cuarto bimestre teníamos un consumo de 500 metros cúbicos para poner un número, tendremos que producir una rebaja de entre el 5 y el 20%, esto es de 25 a 100 metros cúbicos, para que la tarifa, el aumento solamente que nos recaiga sea de la mitad del establecido. Claro, y si tenemos una disminución del consumo superior al 20%, ¿qué significa? Que de 500 nosotros consumimos menos de 400, no hay aumento. No hay aumento. Nos van a cobrar el mismo, digamos, la misma tarifa, lo que hubiera correspondido para el año anterior, es decir, la tarifa vigente antes de este aumento. Ahí conviene calcular que los pilotos representan el 8% del consumo de gas de un equipo. La llamita esa que dejamos nosotros prendida para la estufa, para el calefón, para el termotanque, representa en promedio el 8%. Un consumo muy considerable, siempre y cuando este piloto esté bien. Bien, en condiciones. Porque muchas veces, por distintas razones, se hacen algunas reparaciones o si es que ha quemado. Y queda con la llama muy pronunciada, muy grande, a veces está amarillo. Bueno, eso significa un mayor nivel de consumo. Claro, el 8% funcionando correctamente. Alguna vez charlando decían que con el piloto casi funcionaba la estufa. Esto puede ser muy caro, digamos, porque el valor del gas sobre el cual empieza a haber... se considera un consumo excesivo, es un valor bajísimo. Son 1.000 metros cúbicos anuales de gas. Para que tenga una idea la gente, en un consumo, digamos, mínimo, que podamos tener una cocina y un termotanque. Una cocina y un termotanque están en el orden de los casi 400, 500 metros cúbicos por bimestre, por periodo. O sea, que con dos periodos ya llegamos al borde. Una casa de cuatro personas, un termotanque de 70 litros, con una estufa, con una cocina de cuatro hornallas, sin haber prendido la estufa. Con una estufa de cerca de 4.000 calorías, prendida dos tercios de tiempo en invierno, estamos en un bimestre en 900 metros cúbicos. Lo que queremos decir es que la diferencia de la luz, donde los niveles de consumo a veces son significativos para poner aumentos en el gas, es un valor realmente bajo. Muy bajo. El consumo del piloto es un tema. Y a veces un aparato, un calefón, un termo antiguo que tiene mucho sarro en el fondo y que tiene un piloto que consume mucho, produce todo una falta de economía. Una falta de economía grande, ¿no? O sea, en esto de los de estos tipos de equipos, la acumulación de sarro, a veces, si uno lo estudia un poco, llega a la conclusión que casi conviene en algunos casos comprar un equipo, un termo nuevo. Y con respecto a las estufas, lo que aconsejamos, en estos periodos de transición, donde tenemos días frescos, como los que tuvimos ayer, antes de ayer, que prendemos las estufas, hoy tuvimos un día más templado. Hay que apagarla. Apagamos, pero apagarla completamente, piloto incluido. Piloto incluido. Sale más económico, si no anda muy bien el más clic o el chispero de la estufa,
cambiar el chipero, sí, a trabajar con un... Lo dejo prendido todo el año, porque eso se va a notar mucho. Sí, bueno, en esto nosotros siempre ponemos mucho, mucho énfasis, porque es algo que no se repara y generalmente redunda en un gasto muy superior, y hoy a la luz de estas tarifas, que en el próximo programa... Porque tenemos hoy varios temas que tratar y no queremos que nos quede alguno afuera. Vamos a poner digamos, el cuadro tarifario completo y la manera que va a incidir según las categorías. Así que... Porque es bastante complejo. Acá tardaron mucho en anunciarlo de la Secretaría de Energía. Primero se anunció la reducción de los subsidios y después se anunció el incremento de tarifas. Si juntamos el incremento de tarifas con la reducción de los subsidios, se puede multiplicar por 6 los valores que estuvimos consumiendo en invierno. Por 6, o sea que hay consumos de 300 pesos o de más también, y si uno lo multiplica por 6, está hablando de 2.000 pesos. Esto va a estar todo muy bien explicadito para que, si quieren buscar lo vamos a tratar de hacer con muy... Por un cuadrito lo vamos a poner la semana próxima, para que sea entendible, porque realmente este sistema de aumento de tarifas, disminución selectiva de los subsidios según la... El nivel de consumo. La reducción de consumo es complicado. Para explicar, es complicado. Y lo interesante sería que los televidentes tengan su factura, y entonces con su factura nosotros vamos a definir a un nivel de facturación del año pasado de tanto, cuánto le va a significar este año si no hay una reducción. Ahora le vamos a pedir al director pasar a una segunda tanda publicitaria, y vamos a volver en el próximo bloque con una buena noticia. Una buena noticia. A mediano plazo, una buena noticia. Tercer bloque. ¿Por qué, Carlos? Vamos a hablar de una buena noticia, pero esta la voy a dar yo. ¿Por qué no avanzás vos sobre un tema que es un tema conflictivo para Moreno y que vos has tenido mucha actuación el año pasado como concejal y están haciendo una actividad importante de difusión de la misma? Sí, la problemática de la recolección de residuos no solo se refiere a la cuestión de la previsibilidad de que un camión pase a recoger nuestra basura domiciliaria por nuestras casas. Es mucho más complicado.
nosotros durante el transcurso del año pasado lo hemos hablado, tiene que ver el precio que paga el municipio por esto, la eficiencia, el destino final de la basura. Bueno, todo esto nosotros pretendemos darle tratamiento a la luz de la aprobación de la nueva concesión en favor de la misma empresa, que durante 13 años brindó un pésimo servicio. El municipio vuelve a contratar con ella y nosotros pretendemos discutir todos estos temas, esclarecer a la población sobre muchos aspectos de lo ocurrido y de lo que viene en una audiencia pública. La audiencia pública es un lugar donde todos quienes se inscriban y quieran participar sobre esto, o quieran simplemente asistir, escuchar, lo podrán hacer. ¿Dónde se va a hacer la audiencia? La audiencia pública se va a hacer el próximo miércoles 23 a las 18 horas en el Salón Las Camelias, que está en la calle de Rivadavia 267 de Moreno, a 2 cuadras y media de la vía para... Rivadavia es la calle que está entre Libertador y Victorica. Exactamente, está justo a mitad entre Libertador y Victorica, paralela a Nemesio Álvarez y a Camili, para achicar. Y a 2 cuadras y media de la, bueno, de la vía. Y ahí, bueno, va a haber expositores, digamos, que su profesión es justamente saneamiento ambiental, de todo este tema de los distintos sistemas de recolección de basura. Y público en general, y estaremos nosotros, habrá, bueno, diputados, funcionarios, se está invitando a concejales en ejercicio que han aprobado esto. Bueno, así que esperamos a todos. Los que quieran inscribirse como participantes, hay un correo electrónico para hacerlo, que es audienciapublicabasura@gmail.com. Y bueno, ahí podrán inscribir y nosotros nos comunicamos por esa vía. La buena noticia, Ricardo. Bueno, de que coincidimos con el secretario de Servicios Públicos de la provincia, en el sentido de que hay que poner medidores de agua. Por fin. Claro, porque la tarifa de agua en la zona nuestra de APSA es una tarifa muy cara y tiene que ver con la tasación del inmueble. En AISA, que es la zona de capital y del primer cordón del Gran Buenos Aires, era una tarifa 6-7 veces más barata. ¿Qué decimos 6-7 veces? ¿Qué queremos decir? Pagaban casas grandes, casas de alto consumo, 15 pesos, 20 pesos por mes, por bimestre. Y nosotros estamos pagando, en algunos casos, 200, 100, 400 pesos por mes. Por mes. Y estuvo presente en la Comisión de Energía y de Obras Públicas Laporta, que fue legislador, es ministro de Servicios Públicos, nos dio la buena noticia, es que van a propiciar poner medidores. La mala noticia para Moreno es que le dijo que Moreno es uno de los municipios con menor cantidad de provisión de agua, es que es el 31% tiene agua y el 21% tiene cloaca. Estos son los números oficiales que dio el ministro a partir de la empresa. 31% con agua, 21%. Y hablamos también de la problemática de los edificios en la zona céntrica. Con la poca presión, digamos. La falta de agua, la necesidad que en el largo plazo hay que hacer un acueducto desde el río Paraná o desde la altura de Benavides para abastecer el agua de Malvinas, San Miguel y Moreno, que los pozos, en la medida que siga creciendo la población, cada vez salen más contaminados y hay que buscar más. Se debatió, y bueno, lo dejamos para otro día, porque ¿cómo hacemos con los nuevos emprendimientos que ellos hoy no pueden estar garantizando una provisión adecuada? Sí. Entonces se nos terminó el tiempo.
Vamos para el martes que viene, recordando la audiencia pública en el Salón Audiencia Pública en el Salón Las Camelias, el próximo miércoles 23. Están todos invitados a concurrir y a participar. Y a expresarnos los problemas con la recolección de residuos que hay en los distintos barrios de Moreno, que sabemos que son muchos, lamentablemente. Los esperamos el próximo martes, a partir de las 21 horas, en este programa que se llama En Defensa de Sus Derechos. Muchísimas gracias. Por Telerred. Moreno.